es un premio para el país, para toda nuestra afición, para nuestros jugadores y cuerpo técnico, poder tener por primera vez en la historia de la Copa Oro una jornada en Centroamérica y específicamente en Costa Rica. Hoy me siento muy feliz por partida doble. Como vicepresidente de CONCACAF, por la apertura que ha tenido la organización para llevar fuera de las fronteras tradicionales dicha copa. Porque hoy la CONCACAF lucha día a día por promover y desarrollar el fútbol de las 41 asociaciones que la componemos. Gracias a los señores Víctor Montagliani, presidente de la CONCACAF, al señor Pedro Chaluja, miembro del Consejo de FIFA, representante de Centroamérica, al señor Philippe Moyo, secretario general de la CONCACAF, al señor Manolo Zubiria, jefe de fútbol, y a todo el equipo de CONCACAF por confiar en nuestra federación y por confiar en un país para llevar a cabo este evento. También la felicidad me embarga como presidente de este comité ejecutivo, que nos sentimos sumamente orgullosos por haber obtenido la calificación y la aceptación por parte de la Confederación para cumplir con los altos estándares de calidad que se exigen. Esto gracias a un gran equipo de trabajo administrativo con el que contamos, con una experiencia de muchos años al frente de estos eventos y que no dudamos serán un pilar en nuestra organización. Esto no se hubiera logrado sin el apoyo del gobierno, de nuestro presidente, señor Carlos Alvarado, de nuestro ministro de Deportes, señor Hernán Solano, y el apoyo de nuestra directora, doña Alba Quesada. Y un agradecimiento especial a los señores de la Junta Administradora del Estadio por la apertura, quienes nos facilitaron las condiciones de este para que este torneo se realizara aquí en Costa Rica. Deseo hacer un especial reconocimiento a nuestra afición. Es un gran premio para todos. Tener un torneo que siempre se ha visto de largo y ha sido para pocos, hoy les anunciamos que estará al alcance de miles de costarricenses apasionados por el fútbol y seguidores de nuestra sele. Es por eso que nos comprometemos desde ya a cumplir con los mayores estándares de calidad que exige la organización, porque desde ya queremos seguir siendo parte de esta competencia, la mayor de nuestra confederación. Muchas gracias. Muchas gracias a don Rodolfo. Y a continuación les presentamos este video oficial de la Copa Oro 2019. Señoras y señores, todos los detalles de esta fecha de la Copa Oro en Costa Rica nos la brinda don Manolo Zubiria a nombre de CONCACAF. Señor Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada. Señor Ministro de Deporte, Hernán Solano Venegas. Señor Presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Rodolfo Villalobos, Kendall Watson, Junta Administradora del Estadio Nacional. Estimados invitados, señoras y señores, muy buenas tardes. En nombre de CONCACAF y de nuestro presidente, Víctor Montagliani, les damos la bienvenida a este importante evento para el fútbol de nuestra región. Señor Presidente, señor Ministro, Kendall, Rodolfo, gracias por acompañarnos hoy. Quiero aprovechar esta ocasión para reconocer al señor Pedro Chaluja, representante de Centroamérica en el Consejo de la FIFA y presidente de la Federación Panameña de Fútbol, por su gran apoyo por traer la Copa Oro por primera vez a Centroamérica. La Copa Oro es un torneo muy especial para mí personalmente y para CONCACAF. Es la cumbre de nuestro fútbol. Desde 1991,
cuando lanzamos la primera edición de este torneo, hemos visto el crecimiento de la competencia. El torneo ha alcanzado grandes niveles de popularidad. Hemos visto cómo atrae a millones de aficionados a los estadios y a millones de televidentes que siguen los partidos desde distintas partes del mundo. Inicialmente participaban 8 equipos y ahora, para la 15ª edición, contaremos con la participación de las 16 mejores selecciones nacionales de CONCACAF, incluyendo a Costa Rica. La expansión de Copa Oro de 12 a 16 equipos es parte de los cambios importantes que hemos hecho para elevar el nivel de fútbol de nuestra región, incluyendo Centroamérica y el Caribe. Esto les da a nuestros países una oportunidad única para competir de manera más frecuente. Copa Oro es una plataforma esencial para acelerar el desarrollo del fútbol. Asimismo, en el 2019 estamos brindándole a nuestras asociaciones miembros y a los aficionados la oportunidad de experimentar mucho más de cerca esta competencia. Bajo esta filosofía, hoy estamos muy emocionados de anunciar que Centroamérica, específicamente Costa Rica, será sede de partidos de la fase de grupos de Copa Oro por primera vez. En Copa Oro hemos visto brillar a grandes figuras compticas como Keylor Navas, Celso Borges, Joel Campbell y Brian Ruiz, entre otros. Y sabemos que Costa Rica es un país rico en cultura y en fútbol. Tiene todos los componentes para ser el anfitrión perfecto de un torneo de talla internacional. Estamos orgullosos de celebrar partidos de nuestra competencia aquí, en la joya de la Sabana, un estadio de primer nivel donde se han disputado importantes encuentros de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA y de la Copa Centroamericana. Desde ya, queremos invitar a todos los aficionados aquí, al Estadio Nacional, el domingo 16 de junio, para una doble jornada que dará inicio a la acción de Copa Oro del Grupo B, encabezado por Costa Rica. Junto a Costa Rica, 13 ciudades de Estados Unidos y un país del Caribe que será anunciado próximamente le darán la bienvenida a esta histórica edición de Copa Oro. Rodolfo, queremos felicitar a la Federación Costarricense de Fútbol. Estamos seguros de que serán unos grandes anfitriones y que crearán una celebración memorable para todos nuestros aficionados de Copa Oro. Esperamos verles a todos en junio nuevamente. Pura vida, Costa Rica. Muchas gracias, a Manolo, por sus palabras. Los grandes protagonistas de esta historia única en Costa Rica y el área serán los jugadores. Representando a la selección nacional, escuchamos al futbolista Kendall Waston. Buenas tardes, presidente de la República, don Carlos Alvarado. Buenas tardes, don Manuel Zubillo, don Hernán Solano, Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación, y a todos los. Como jugador, me.
Don Manolo, don Rodolfo Villalobos, amigo, don Kendall, don Johnny Araya, encantado de tenerlo acá, a los miembros del directorio de la Federación Costarricense de Fútbol, doña Margarita, encantado, al señor presidente de la Junta Administradora del Estadio Nacional, muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos muy contentos. Hace algunas semanas me encontré con don Rodolfo en la Junta Administrativa del Estadio Nacional y bueno, aquí tengo testigo de honor de que la aceptación de la Junta Administrativa fue unánime. Esta es el Estadio Nacional, pues la casa de todos los costarricenses en el tema del deporte, y una de las principales tareas que realizamos desde acá, desde la Junta Administrativa del Estadio Nacional, es poder tener el mejor estadio, muy bien cuidado y sin mucha erogación para el Estado, sino producto evidentemente del esfuerzo que hacemos para que podamos atraer los recursos económicos para poder tenerlo como lo tenemos. Pues obviamente que también aspiramos a que el Estadio Nacional sea pues el centro de los principales eventos, y uno de ellos es el deportivo. Por eso yo aquí primero agradecer a la CONCACAF, a don Rodolfo, encantado de que haya tomado la decisión, y a la Junta Administradora del Estadio Nacional, que también se ha puesto una flor en el ojal en apoyar de manera decidida para que esto evidentemente fuera posible y que podamos disfrutar la Copa de Oro en Costa Rica. Muchas gracias. Gracias por sus palabras a don Hernán Solano, ministro de Deportes. En este momento le voy a pedir a don Manuel Zubiri, en representación de CONCACAF, por favor pasar aquí al frente, porque él va a hacer la entrega de reconocimientos especiales en este día tan importante del anuncio de la realización de la Copa Oro en una de sus fechas aquí en Costa Rica, el momento histórico de que Costa Rica sea sede para una Copa Oro. En primera instancia, el primer reconocimiento es para la Federación Costarricense de Fútbol, lo recibe el vicepresidente de la Federación Costarricense de Fútbol, don Sergio Hidalgo. El aplauso, por favor. De igual manera, la CONCACAF quiere rendir homenaje y agradecimiento a la Junta Directiva del Fideicomiso ICODER Banco Nacional. Su presidente, don Juan Carlos Crespo, hará la presencia aquí en la tarima principal para recibir este reconocimiento. Y en agradecimiento por todo el apoyo por parte de la Junta Directiva del Estadio Nacional. La CONCACAF también reconoce el apoyo brindado por el señor Hernán Solano Venegas, ministro de Deportes de Costa Rica. Y de igual manera, muy agradecidos por todo el apoyo a nivel país, el señor Carlos Alvarado Quesada, presidente de Costa Rica. También la CONCACAF le tiene este reconocimiento y agradecimiento por todo su respaldo. Don Manolo, si gusta, permanece aquí, porque la Federación Costarricense de Fútbol de nuestro país, a nombre de todo Costa Rica, quiere también a ustedes expresarles su agradecimiento a CONCACAF por este honor de ser sede de la Copa Oro 2019 por primera vez con este presente. Toman asiento en la mesa principal y en este momento el señor presidente de la República de Costa Rica, don Carlos Alvarado Quesada, va a dirigir su mensaje sobre esta importante noticia para el deporte de nuestro país.
Muy buenas tardes, señor ministro, don Manolo, don Rodolfo, don Kendall, que nos acompañan, don Johnny, alcalde de San José, distintos representantes de nuestra federación, de la administración del estadio, del comité ejecutivo, amigas y amigos, todos. En 1989, en el viejo Estadio Nacional, Pastor Fernández saltó con todas nuestras ilusiones y metió un gol con el cual clasificamos a nuestro primer mundial en Italia 90. Y después de la ilusión que nos generó Italia 90, un torneo que nos ha acompañado en todo ese trayecto en nuestra historia futbolística ha sido la Copa de Oro. Una copa donde siempre, de manera competitiva, hemos estado, hemos dado la lucha y nos ha generado mucha ilusión y ha sido parte de nuestro trayecto futbolístico para la carrera de generaciones de deportistas costarricenses. El anuncio que se hace hoy, creo yo, muestra el avance que hemos dado en estos años. Y yo, cuando recordaba ese gol de Pastor Fernández, también recordaba que 28 años después, en el 2017, Kendall Waston, con un pase de Brian Ruiz, anotaba el gol en el nuevo Estadio Nacional que nos llevó a la última Copa del Mundo. Y si vemos un momento y otro con sus similitudes, también podemos ver todo el avance que como país en muchos campos, pero también en este deporte, hemos dado con esos 28 años de diferencia en lo competitivo, en lo organizativo. Y creo que ese liderazgo y esa muestra de fortaleza que hemos dado en estos 28 años, gracias al esfuerzo de muchas personas, es lo que hoy se visibiliza, se premia con el que Costa Rica pueda ser sede de una jornada de este torneo. Creo que muestra esa noción de progreso a partir del trabajo constante y muestra que lo podemos hacer, que podemos avanzar y que, como en este caso, podemos ser sede de una de las jornadas de este prestigioso evento. Quizá, Rodolfo, abriendo la puerta para que después seamos todavía más, pero es dar un paso en la dirección correcta, y eso es la ambición positiva que tiene Costa Rica. El mandato que tiene don Hernán, nuestro ministro, es apoyar el deporte nacional en sus manifestaciones a través del país, en las distintas disciplinas, a hombres, a mujeres, a jóvenes, a los distintos niveles, porque cuando Costa Rica se pone las pilas, demuestra que puede, como lo han demostrado tantos jóvenes, tan talentosos, que ponen nuestro nombre en alto, porque no solo llevan su capacidad y talento deportivo, sino que llevan los valores costarricenses en su corazón y en su ejercicio del deporte, y en este caso en el fútbol. Me siento muy emocionado de que esto pueda ser una realidad. Felicito tanto a nuestra federación como a la CONCACAF, y se da en un momento excelente, no solo porque como país recobramos la esperanza de que sí podemos hacer las cosas, sino porque también los muchachos en los últimos resultados nos han dado grandes alegrías en esos fogueos que la gente está reconociendo y está viendo con muy buenos ojos. Así que felicito este momento, adelante, y un gran logro para el país. Los felicito verdaderamente. Buen día. Muchas gracias. Nos sentimos muy honrados que el señor presidente de la República haya estado con nosotros. Gracias por su presencia en este importante anuncio de la escogencia de Costa Rica para ser sede de una de las fechas de la Copa Oro 2019.
para Costa Rica y Centroamérica, como decíamos, será una muy importante exposición. Por sus responsabilidades de agenda, en este momento el señor presidente debe retirarse, así que les pedimos por favor ponerse de pie para que el señor presidente pueda dejar el salón. A continuación, como parte de este acto protocolario, también vamos a recibir la etapa de preguntas. Vamos a decirles a los colegas de la prensa que tienen dos micrófonos en la parte de atrás. Por favor, a la hora de acercarse, dicen el nombre y el medio que representan. A partir de este momento, abrimos la posibilidad de hacer las preguntas. Tardes ya. Mi pregunta va para Kendall específicamente. Bueno, Kendall, ¿qué significa para vos, hablando pues por parte de todo el grupo de la Selección Nacional, ¿no? Pues tener la posibilidad de abrir los juegos de la Copa de Oro, una copa que siempre nos ha quedado en deuda, ¿verdad? Aquí en Costa Rica. Para ustedes como jugadores, ¿qué significa tenerla acá en casa? Gracias. Significa mucha responsabilidad, pero sobre todo mucho orgullo por todo el trabajo que la Federación y nuestro presidente Rodolfo ha hecho para traer la Copa acá, porque no es fácil, por algo es histórico y ojalá que podamos empezar algo histórico con el pie derecho. Sabemos de que la afición anhela ver al equipo y ojalá que ellos puedan venir al estadio a apoyarnos. Sabemos que usualmente lo hacen y no hace la excepción, y para nosotros los jugadores puedo hablar en general, porque es una alegría interna, porque siempre, como le dije anteriormente, siempre habíamos hablado de que sería lindo jugar una Copa Oro en nuestro país. Ahora podemos hacerlo acá y ojalá que podamos traer esa copa a casa, porque el primer partido va a ser aquí, entonces ojalá que la podamos culminar de la mejor manera. Buenas tardes, Cristian Brenes del periódico La Nación. Quería consultarle a don Manolo qué motivó a la CONCACAF a sacar el torneo y traerlo a Centroamérica, ¿verdad? Ya lo habían intentado con México, también con Canadá, pero ¿qué hace que ahora sí se dé este torneo en Centroamérica, específicamente en Costa Rica? Buenos días. Sí, parte de la visión de nuestro presidente en los últimos años ha sido de poder llevar el fútbol a todos nuestros miembros y poder dar acceso al fútbol a países que quizás antes no han podido participar en ciertas competencias. Se da por eso también el motivo de la expansión de 12 equipos a 16 equipos, y parte de eso también era de poder llevar la Copa Oro a más países. Como dijo correctamente, solamente se había jugado en Canadá y en México hasta ahora, y creíamos que ya la competencia está a un nivel ya donde se puede empezar a llevar por la región, y obviamente el compromiso siempre fue de llevar a Centroamérica y al Caribe. El Caribe aún no se anunció, pero están muy ansiosos y muy ya contentos de poder anunciar hoy día que se iba a jugar aquí en Costa Rica, para obviamente ir con lo que se ha venido diciendo en los últimos años de dar acceso a nuestras competencias a más países, incrementando de 12 a 16 y poder llevar el espectáculo de esta Copa a los países de los equipos participantes. Buenas tardes, Keishmer Gómez, yacinquesada.com. Mi pregunta sería para don Rodolfo. Presidente, ya teniendo el antecedente de un mundial femenino y ahora siendo sede de una Copa Oro, eso también podría ser una vitrina muy importante para que FIFA vuelva a mirar a Costa Rica y quizás se abra más la opción de un mundial juvenil o infantil a nivel masculino. Muchas gracias. Bueno, yo creo que dichosamente la Federación ha logrado conformar un equipo de trabajo prácticamente desde 2011, que ha venido marcando y ha venido ganando experiencia,
y hemos logrado obtener muy buenas calificaciones en los partidos eliminatorios, salimos con muy buena calificación por parte de FIFA para el Mundial. Y bueno, esa confianza y ese trabajo creo que fue visto por CONCACAF y hoy nos dan una nueva oportunidad, un nuevo reto para todo el equipo administrativo, para el equipo, para nuestro comité ejecutivo, para la federación, para nuestra afición, porque como lo dije, es un premio para el país, no es un premio para la federación, es un premio para el país, es una copa que estaba limitada a pocos y que hoy estamos anunciando que miles de costarricenses van a poder vivir ese ambiente. Es un partido completamente diferente, la producción, el ambiente, todo va a ser extraordinario. Y bueno, nosotros ahora tenemos un nuevo reto por delante para seguir ganando experiencia, para seguir diciendo que en Costa Rica tenemos la capacidad de organizar este tipo de eventos y esperamos en un futuro no muy lejano, junto con algunos otros países de Centroamérica, con los cuales ya hemos hablado de la posibilidad de albergar un campeonato mundial juvenil en UNCAF. Buenas tardes, Aldo Navarro, Fútbol de Costa Rica, para don Manolo. Don Manolo, me gustaría saber si más adelante va a existir la posibilidad de que el torneo salga por completo de los Estados Unidos, ya que de repente la Copa Oro es el único torneo de confederación que se juega todos los años en la misma sede. Me gustaría saber si aparte de ese anuncio del día de hoy, es posible más adelante ver un torneo, por ejemplo, de forma completa en Centroamérica o en el Caribe, no solo en Norteamérica. Bueno, se puede aspirar a todo. Yo creo que este es el primer paso y a futuro, evidentemente, queremos explorar la posibilidad de poder llevar la Copa Oro a más países. Evidentemente, el crecimiento que ha tenido la Copa Oro se ve, ¿no?, por sí mismo. Empezó siendo un torneo en un solo dos sedes, dos ciudades. Poco a poco fue creciendo a 3, 5, 7. Hoy día estamos en 15 ciudades y por primera vez vamos a salir a Centroamérica y Caribe. Eso, obviamente, va con el crecimiento del torneo. No se puede confirmar ahora, pero eventualmente es algo a lo que se tiene que aspirar, a poder llevar este torneo a más países dentro de nuestra región. Buenas tardes, por acá Graciela Fonseca de CR Hoy. Don Rodolfo, creo que es el que me puede contestar. ¿Cómo va a ser la venta de las entradas? ¿Cuál va a ser ese proceso? Porque creo que es diferente, ¿verdad?, por ser Copa Oro a lo que están. Buenas tardes, Rodrigo, Diario Extra. Don Rodolfo, a nivel de su gestión en la federación, ¿es de los retos más importantes que va a enfrentar organizar una doble fecha de un torneo tan prestigioso para la confederación? Sí, somos una federación y un comité ejecutivo que ha asumido muchos retos, muchísimos, unos muy difíciles, otros no tanto, pero los hemos asumido con mucha responsabilidad y nos sentimos hoy, y digo nos sentimos porque aquí me acompaña todo el comité ejecutivo, nos sentimos muy orgullosos de poder asumir este como uno de los más grandes, no por lo que significa para la Federación Costarricense de Fútbol, sino por lo que significa para la afición nacional. Traer un evento de estos, que próximamente se darán los detalles de la producción de lo que significa hacer un partido de este tipo aquí en Costa Rica. Permitirle a 34 mil costarricenses que puedan vivir esa experiencia, para nosotros ese es el reto. Yo creo que está claro
y está demostrado que nosotros tenemos el equipo para hacerle frente a la organización. Tenemos muchos partidos eliminatorios jugando a estadio lleno, pero este partido tiene un condimento diferente. No es un partido eliminatorio, es un torneo que nunca ha salido del norte y que hoy lo estamos anunciando aquí en Costa Rica para nuestra afición. Entonces, el reto es poder, y ya inició hoy, es poder darle a nuestra afición, a todas las personas que no tienen esas posibilidades de trasladarse a Estados Unidos a vivir la Copa, que la puedan vivir aquí en el mes de junio. Buenos días, Pamela Solano de Radio Colombia. Don Rodolfo, usted lo ha dicho, este es un evento bastante importante para la afición costarricense. No sé si además del partido van a haber ciertas actividades que lo acompañen. ¿Ciertas? Actividades. Sí, bueno, eso ya la CONCACAF dará a conocer, porque ya nosotros somos el ente ejecutor, la CONCACAF es el que produce el evento. Ya más adelante pues vamos a dar detalles de una serie de actividades que se van a realizar. Le repito, es un partido diferente, es una doble jornada, un domingo por la tarde-noche, así que yo sé que habrán grandes sorpresas para la afición que se haga presente aquí en el Estadio Nacional. ESPN, la pregunta sería para Kendall. Kendall, históricamente Costa Rica siempre ha sido visita en Copa Oro por obvias razones. ¿Qué tanto beneficia en la parte futbolística que Costa Rica juegue en casa, seguramente estadio lleno con su afición y además de eso la posibilidad de que Costa Rica siga jugando en el Estadio Nacional para futuras ediciones? Gracias. Correcto, anímicamente eso va a ayudar bastante porque no es lo mismo jugar de visita que en casa. El primer partido siempre hablamos de que es el más importante y gracias a Dios lo vamos a efectuar acá. Entonces, esa es la meta, de traer la Copa por primera vez en el país, en este torneo, y ojalá que arranquemos con todo el apoyo de nuestra afición y nosotros vamos a tratar de dar lo mejor, como siempre decimos, y que este evento histórico, ojalá que culmine, como debería ser, que es con una Copa. Buenas tardes, Juan Ulloa de Atlética Deportes. La pregunta es primero para don Manolo y después para don Rodolfo. Don Manolo, en el caso de los rivales y la conformación de los grupos, ¿cuánto se estará dando a conocer? Yo sé que la última fecha es en marzo ahora de este torneo que están realizando. Que me explique un poco los detalles. Y don Rodolfo, si ya tiene los horarios de los partidos que se van a realizar en Costa Rica, ¿y cuál es la idea para una próxima edición? ¿Es traer más juegos a Costa Rica? ¿Es sembrar esa semilla un poco para este tema? Muchas gracias. Sí, actualmente se está jugando la Liga Naciones, la eliminatoria Liga Naciones, que concluye el 26 de marzo. De ahí sabremos quiénes son los 10 equipos que acompañan a los otros 6 equipos que ya están clasificados. El día 8 de abril habrá un evento en el cual se anunciará todo lo que es el formato, grupos, equipos que serán los que vengan aquí a jugar esa primera jornada el 16 de junio, por lo cual para el día 8 de abril se sabrá toda esa información. Y en términos de horarios de partidos se está trabajando obviamente con la televisión y próximamente ya como los boletos saldrán a la venta, esperamos el 7 de diciembre, antes de eso ya se sabrá los horarios de los partidos. Con respecto, Juan, a la consulta, vamos paso a paso, ¿verdad? Yo creo que ya dimos el más importante hoy, que es tener la confianza de la CONCACAF para poder albergar ese partido. Y a partir de ahora depende de nosotros, depende de la organización, depende del país, depende de la afición, del apoyo, del comportamiento. Y yo creo que hoy hacemos un llamado a apoyar a nuestra selección. Los tiquetes van a salir a la venta sin saber cuáles son los rivales, porque lo hablábamos, estamos seguros de que los 34,000 costarricenses que comprarán su entrada vendrán a ver a su selección en un partido de Copa Oro. El rival, yo creo que aquí pasa a segundo plano, aquí es apoyar a nuestra selección en este torneo, que es el torneo más importante de nuestra confederación. Y a partir de ese torneo, a partir de ese partido, a partir de esa jornada, pues vendrán las calificaciones de parte de CONCACAF con respecto a toda nuestra organización, nuestro comportamiento, y es la semilla que tenemos que sembrar
para que se convierta en una buena semilla, para que pueda ir creciendo y tener la confianza de ellos de poder seguir albergando este tipo de eventos. ¿Alguna otra consulta? Por favor. Saludos a todos en la mesa. Alexander Gaitán, de Deporte Repretel. Para don Manolo, el tema económico de organizar esta doble fecha en Costa Rica, ¿significa una erogación extra para la CONCACAF, o los costos pueden estar plenamente cubiertos con lo que se pueda realizar acá en Costa Rica? Sí. No, a ver, no hay costos adicionales, no hay gran diferencia entre jugar aquí en Costa Rica que jugar en otra ciudad en Estados Unidos. Obviamente se hace todo un proceso de evaluación, seguramente los costos de operar un estadio como el Estadio Nacional, además de todos los demás costos que hay alrededor de organizar una jornada de Copa Oro, como puede ser hotelería, transporte, alimentos, campos de entrenamiento, etc. Todo esto se viene trabajando muy de cerca con la Federación. Se ha analizado prácticamente todo detalle y por eso mismo también se decidió tomar la decisión de jugar aquí, porque obviamente era todo muy claro y era una oportunidad para CONCACAF de organizar un partido en un estadio como este, en un país donde sabemos que vamos a contar con el apoyo del público, y no tenemos ninguna duda de que el apoyo de la Federación y el equipo, como mencionó su presidente, es algo también que se evaluó en el proceso, y por eso mismo también se tomó esa decisión, porque tenemos total confianza de que esto va a ser un gran espectáculo. ¿Alguna consulta más? Si no tenemos más consultas de los colegas de la prensa, agradeciéndole a los miembros de la mesa principal, vamos a terminar de esta forma la parte protocolaria. Ahora los vamos a invitar a compartir un cóctel, y a los colegas de la prensa, por favor, les avisamos que en este momento tomaremos la foto oficial en la explanada del Estadio Nacional, aquí en las afueras. Don Cristian Williams les va a dar las indicaciones para que por favor nos acompañen para la foto oficial del anuncio de la realización de una de las fechas de la Copa Oro 2019 en Costa Rica. Buenas tardes y nos vemos el próximo 16 de junio aquí en el Estadio Nacional para apoyar a la Selección Nacional de Costa Rica. Buenas tardes.